اهلا زينه، اتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله، ولدي غيقدم لكم البيتزا ما شاء الله تبارك الرحمن. 9 سنين. نتمنى من جميع الامهات اللي عندهم وليداتهم يدخلوا تابونوا عنده في القناه، اللي ان شاء الله يبقى يحط وصفات للاطفال اللي قدروا يصوبهم الاطفال بوحدهم، اكيد يعني بالمراقبه ديال الوالدين. بشويه بشويه هكا، من نكرش انكم تدخلوا عنده تشجعوا، واللي ما عندهاش الله يرزقها. ونعلموا وليداتنا هكا يدخلوا معنا الكوزينه باش نحفزوهم ونعلموهم يتعمدوا على راسهم، في نفس الوقت ندوزوا معاهم وقيته زوينه. خليكم مع المقادير وطريقته في التحضير. هلا chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo video para el canal que vamos a hacer una pizza. Los ingredientes son 250 gramos de harina, una cucharita pequeña de levadura de pan y una cucharita pequeña de azúcar, dos cucharadas de aceite, media cucharita pequeña de sal, 120 mililitros de agua. Vamos con la elaboración de la masa de la pizza. Antes de todo, chicos, hay que lavar bien las manos y secarlas bien. Primero apartamos todo esto. Y lo que tenemos que hacer primero es hacer un agujerito en medio, más o menos, si está bien. Y ponemos la levadura de pan y el azúcar en medio. Ponemos la sal, pero en un ladito para que no toque la levadura de pan y que deje hacer su efecto. Por último, ponemos el aceite. Yo estoy utilizando aceite de girasol, pero vosotros podéis utilizar también el de oliva, y lo echamos. Y recogemos. Con ayuda de los dedos hacemos que la harina absorba el aceite que tenemos. Esto hace que la masa salga suave. Vamos a echar el agua poquito a poco y el agua tiene que estar tibia. Necesitar un poco más de agua, pero no mucho. Con la ayuda de la palma vamos a hacer así. Que amasarla 3 minutos y ahora hay que dejarla reposar durante 15 minutos y hay que taparla. Después de los 15 minutos, ahora vamos a estirar la masa con la ayuda de la harina.
Ahora que ya lo hemos amasado, tiene que estar así de fino y ponerlo en el molde. Y si os sobra un poco, como a mí, podéis hacer un poco así por los lados. Sí. Ahora hay que hacer agujeros con esto. Si no lo tenéis, podéis utilizar un tenedor. Así. Vale. Ahora hay que poner el tomate. Yo utilizo tomate sólido. Abrimos esto, ponemos esto así y ahora se recorta. Con cuidado. Ahora echamos un poquito y con la ayuda de la cuchara lo esparcimos. Ahora voy a añadir queso. Queso en láminas. Voy a poner dos láminas. Bueno chicos, ahora vamos a poner el queso rallado, también podéis poner atún, pimiento, aceitunas, champiñones, etc. Pero como a mí no me gustan esas cosas, yo pongo queso rallado. Podéis poner también cualquier tipo de queso. Chicos, por último voy a añadir orégano. Bueno chicos, ahora es la hora de ponerlo en el horno, pero siempre con la ayuda de los padres, porque es muy peligroso. Y hay que dejarla hasta que esté bien hecha. Bueno chicos, así ha quedado mi pizza. A mí me parece que ha quedado muy bien. Y ahora voy a cortarla para que veáis cómo ha quedado por dentro. Así ha quedado la pizza por dentro. Bueno chicos, así ha quedado nuestra pizza. Espero que os guste, que lo probéis. De verdad, está muy buena. Que le deis al botón de suscribirse, por favor. Dadle a like. Y compartiendo con vuestros amigos y amigas. ¡Adiós!